innumerables canales, produjo el asombro de los conquistadores, quienes la compararon con Venecia. Pero lo que más les admiró fue el recinto ceremonial del Templo Mayor. Con una planta casi cuadrada de 500 metros de lado, integraba al menos 78 edificios. El recinto albergaba construcciones fabulosas, con edificios rituales, administrativos y juegos de pelota. El templo de Tezcatlipoca, situado en el ángulo sureste, tenía una escalinata de 80 peldaños. En el ángulo contrario, el Templo del Sol era otra de las grandes pirámides del recinto. En el centro se ubicaba el templo dedicado al dios del viento, Ecatl-Quetzalcóatl, y estaba formado por una parte rectangular al frente y otra circular adosada detrás, con un templo circular en su parte superior. Muy cerca estaba el Zompantli, o altar de calaveras, donde se depositaban los cráneos de los sacrificados. Pero, Sinta, el Templo Mayor era la construcción más impresionante. Finalizado en el año 1487, estaba formado por 4 o 5 pisos que alcanzaban los 30 metros de altura. El templo había sido construido en varias fases, en las que los sucesivos soberanos aztecas le habían ido haciendo cada vez más grande y complejo. En tiempos de Moctezuma, una empinadísima escalinata conducía a una plataforma superior. Allí se alzaban los santuarios dedicados a Tlaloc y Huitzilopochtli. En este lugar se realizaba el terrible sacrificio de prisioneros para alimentar a los dioses, lo que aseguraba al pueblo azteca renovar su favor en cada festividad. El calendario azteca está constituido por 20 días y 18 meses. Para completar los 365 días del año solar, los aztecas incorporaban 5 días aciagos o nemontemí, días de descanso. Calendario azteca, que les dije yo desde el Congreso de Americanistas celebrado en México en el año 62, no es tal calendario. Tiene todos los datos prácticamente de lo que es un calendario de los indios, pero está puesto más bien para decir, estos son todos nuestros días, nuestros siglos, según las cuentas que han llevado Quetzalcóatl y Jove, de 4 en 4 años hasta el año 13 caña, comprende 4 épocas que hemos vivido en los brazos del sol y de su calor. La época que fuimos destruidos por las fieras, otra que fuimos destruidos por la sequía, otra por los ciclones y otra que finalmente, por sus inundaciones, nos obligó a dejar nuestras casas en la región de Chicomosto durante las grandes lluvias del año 1 pedernal. Esto es, en resumen, lo que trata la piedra del sol. Que si la vemos nosotros, con los colores originales que fueron descubiertos por un trabajo maravilloso, estudiando los restos de pintura que quedaron en los polos de la Tierra, y fue premiado esa presentación en uno de los congresos anteriores, nos damos cuenta de que en el canto de la piedra está esta figura con signos venusinos, tiene 73 puntos que son unidades, 73 por 20 que hay aquí, son 1460, y 1460 son los mismos días que hay en los 4 años que están prácticamente señalados aquí por los 4 cascabeles de la cola de la serpiente. Lo mismo es este otro lado, esta serpiente también tiene los 73 puntos que multiplicados por los 20 días nos da los 1460 días de los 4 años que tienen aquí, para decirnos de 4 en 4 años se alternan en los crepúsculos para llevar la cuenta de nuestros días.
Esto es el resumen prácticamente lo que significa la tierra del sol. Los aztecas fueron una cultura con ritos o costumbres muy sangrientas. Realizaban sacrificios humanos para contentar a los dioses. Tenochtitlán estaba construida en una especie de isla en donde podían establecer distintas formas de regadíos por los canales que existían en su entorno. Contaban con un sofisticado sistema de comercio en donde las cosas se transaban de acuerdo al trueque. A pesar de la llegada de mucha gente al mercado, se caracterizaban por ser bastante limpios. Los aztecas no solo desarrollaron la astronomía y el calendario, sino que estudiaron y desarrollaron la meteorología como consecuencia lógica de la aplicación de sus conocimientos para facilitar sus labores agrícolas, base de su alimentación y economía.